Hola, buenas noches. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la evolución de la administración. Les habla la licenciada Ilsa Galinde. Y vamos a ir haciendo un recorrido en lo que es este tema. Si pueden ver en la imagen, comienza desde que el hombre en la era de, si se quiere, de la prehistoria hasta la actualidad. Pero veamos un poquito sobre de qué se trata. La evolución de la administración es una disciplina formal que fue impulsada fuertemente por los cambios que se dieron en las relaciones industriales y por los avances en áreas como la psicología, la ingeniería y la tecnología, haciendo que se dieran unos cambios profundos en este tema. Y en, en cuanto a la tecnología, a pesar de que, si se quiere, aún estamos en pañales, hemos ido avanzando poco a poco y con pie firme y sobre todo con el optimismo que sí podemos tener una administración de avanzada con lo que es la tecnología. Ahora bien, ¿cuál es el origen y la evolución de la administración? Como le dije en un principio, el hombre, desde sus indicios o principio, ha ido buscando, eh, tomando decisiones, ejecutando. De esta manera es como el origen de la administración se relaciona con el origen del hombre mismo, puesto que el ser humano siempre ha tenido la necesidad de, como dije en un principio, tomar decisiones, pensar, organizar, ejecutar los planes que se han venido uno mismo organizando. ¿Con qué propósito? Con el propósito únicamente de satisfacer las necesidades que cada uno tiene. Tenemos una línea de tiempo en lo que es la evolución de la administración, como lo es en la época primitiva, cuando en aquel tiempo se organizaban para la casa, la pesca, la recolección. Esa es una manera de planificación y de organizar, ¿verdad? Y tomando decisiones. Después tenemos en el periodo agrícola, en 7000, 3000 años antes de Cristo, que esta es la parte o civilización egipcia, a donde de una u otra manera se fueron organizando con la agricultura, este, una vida sedentaria, una civilización bajo ciertos códigos. Pero vean la diferencia en la época grecolatina, en el siglo VIII. Dice de una manera más burocrática, porque ahí aparece el esclavismo, ahí es donde comienza, si se quiere, este, ciertas carencias de derecho, caídas imperiales y de una otra manera sin darse cuenta están haciendo el proceso administrativo o parte de los procesos administrativos, como en el caso del feudalismo y donde de, definitivamente comienza un paradigma con lo que es los, los procesos o la evolución significativamente de la administración, es en la revolución industrial a donde comienza también los teóricos en la teoría neoclásica, la, este, la burocrática, eh, la escuela. Y obviamente, por último, tenemos al siglo XXI, donde se ve los tipos de empresa, cómo se organizan, la eficacia, los recursos, la simplificación en, en el trabajo, entre otros. Esperando que esta pequeña. Eh, si se quiere, este pequeño preámbulo sobre la devolución, evolución de la administración haya tenido si, o, o haya aplicado ciertas dudas que tenga el estudiante, dejo este link a la disposición para que aquellos que quieran hacer preguntas, bueno, bienvenidos sean, aquí estaremos. Para dar sus respuestas. Feliz día.